Karl Heinz Bohm nació el 16 de marzo de 1928 en Darmstadt. Era hijo del afamado director de orquesta austriaco Karl Bohm, uno de los más importantes del siglo XX, y de la soprano alemana Thea Lindhardt. Según sus propias declaraciones, creció sin hogar y sin sensación de seguridad, ya que su padre siempre estaba de gira y la familia se estaba trasladando constantemente. Pasó su infancia entre Darmstadt, Dresde y Hamburgo, donde asistió a la escuela primaria. En 1939, coincidiendo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y con la ayuda de certificados médicos falsificados que afirmaban una enfermedad pulmonar, sus padres consiguieron sacarlo de Alemania para evitar que el pequeño pasara sus años escolares bajo la influencia nacionalsocialista fue enviado a un internado en Suiza. Las estancias en estos colegios anticiparon una difícil relación posterior con sus progenitores. En 1946, la familia se mudó a Graz, donde su padre era entonces el director titular de la orquesta local, y allí Karl Heinz obtuvo su diploma de escuela secundaria. El joven inicialmente quería ser pianista, su padre le había enseñado a tocar el piano siendo todavía muy pequeño. Sin embargo, durante una audición, los profesores de la escuela de música en la que recibía clases llegaron a la conclusión de que no tenía el talento de su padre. Este entonces lo instó a estudiar lengua inglesa y alemana, así como estudios literarios, pero en 1948 lo abandonó y se fue a Viena como asistente de dirección de Karl Hunt. Quien le ofreció al joven Boom un primer papel pequeño. Interpretó al hijo de Shelma Rosner, interpretada por María Schell, en la película El Ángel con la trompeta. Un segundo intento como asistente de dirección fracasó, por lo que continuó con sus estudios con un semestre de historia del arte en Roma. Luego regresó a Viena y tomó lecciones de actuación de la mano de Helmut Krauss y Alvin Skoda. Unos meses más tarde, Recibió un compromiso para actuar en el recién restaurado Burgtheater y posteriormente fue contratado en el Teatro in der Josefstadt, ambos en Viena. Probó en el cine y produjo algunos largometrajes alemanes a principios de los 50, que no tuvieron demasiado éxito. Hasta 1976 desarrolló una formidable carrera formada por 45 películas y numerosas obras de teatro. Pero su papel más significativo y el que le dio fama mundial fue su interpretación edulcorada del joven emperador Francisco José, en la trilogía Sisi, realizadas en 1955, 1956 y 1957, las tres junto a la actriz Romy Schneider. El director, Ernst Mariska, se había fijado personalmente en estos dos actores, para interpretar a estos personajes, el actor volvió a rodar una cuarta película con Romy Schneider, pero esta vez no tenía nada que ver con la historia de la emperatriz de Austria. Se llamó Kitty y el gran mundo, aunque de nuevo en el género romántico. La gente enloquecía al ver a la pareja de actores juntos. La química entre ellos traspasaba la pantalla, eso era evidente. Pero como el mismo Boom dijo escuetamente de Romy fue una buena compañera con la que no mantuve contacto fuera del plató. En 1958, también dirigida por Ers Mariska, el actor interpretó al músico Franz Schubert en una producción titulada La casa de las tres muchachas. Gracias a su interpretación para la saga Sisi, Karl Heinz se convertía en una estrella y de repente se encontró en lo más alto como actor. Hay que decir que robaba corazones y se convirtió en el amor platónico para muchas mujeres de la época. Años después, él mismo describió sin mucho entusiasmo de esta manera su llegada a Madrid en 1957. Cuando Romy Schneider y yo bajamos del avión y vimos cómo una delirante muchedumbre se abalanzaba sobre nosotros, rompiendo el cordón de seguridad, creímos que todo Madrid había venido a recibirnos. Jamás podré olvidar el entusiasmo de la gente cuando nos subimos a la terraza, para saludar a una multitud para quienes éramos la pareja imperial en carne y hueso. Sin embargo, el éxito de Sisi se convirtió también en una maldición para él, ya que posteriormente solo le ofrecían papeles similares al de Francisco José. Él quería salir de ese cliché, y esa oportunidad creyó encontrarla en 1960 cuando el director Michael Powell le ofreció un papel en el que interpretaría a un asesino en serie, en el thriller El Fotógrafo del Pánico, una gran película psicológicamente hablando, pero que en esa época fue rechazada, tanto por la crítica como por el público en su estreno, debido a su contenido opresivo y desagradable. Esto puso en peligro las carreras de Powell y Boom. Tendrían que pasar 20 años, hasta la década de 1980, cuando los directores del cine del nuevo Hollywood, como Martin Scorsese o Francis Ford Coppola, vieron una obra maestra en esta película y le dieron una rehabilitación tardía. Hoy en día, la película es considerada una de las mejores de su género por los cinéfilos. Debemos señalar que es una obra fundamental en el cine de los 60. Pero decepcionado y desilusionado por este fracaso inicial, Boom comenzó de nuevo desde abajo como él dijo, esta vez concentrándose más en el teatro, aunque poco después acabaría probando suerte en Hollywood, a través de apariciones accesibles como Jacob Grimm, en El maravilloso mundo de los hermanos Grimm, Los cuatro jinetes del apocalipsis, o apareciendo como Beethoven para Walt Disney, todas estas de 1962. Los años siguientes realizó algunos trabajos en Reino Unido, Francia y Alemania. A principios de los años 70, Boom conoció al director Rainer Wender Fassbinder. Conocía su trabajo y le dijo que estaba interesado en trabajar con él. En ese momento, Fassbinder era uno de los pocos directores jóvenes dispuestos a trabajar con las estrellas del pasado. Buscaba actores dispuestos a interpretar papeles socialmente críticos y precisamente era lo que Boom quería. Ambos harían muy buena amistad y realizaron varias películas exitosas juntos, pero trabajar con el destacado cineasta alemán también despertó su conciencia política y su actitud ya de por sí crítica hacia las injusticias sociales en el mundo. Él mismo diría, Mis padres me criaron de una manera archiconservadora. Solo me liberé de esa educación cuando fui adulto. Fassbinder agudizó la visión de la desgracia de algunas personas en él, lo que le llevó a interesarse más por los problemas globales. En 1976, eligió Kenia para recuperarse de los problemas respiratorios que padecía. Cuando vio la pobreza allí con sus propios ojos, decidió actuar, abandonando el rutilante mundo del cine, para dedicarse íntegramente a lidiar contra la pobreza y empezó a enviar a África medicinas, comida, ropa y mantas. El 16 de mayo de 1981, Karl Heinz apareció en un programa de televisión alemán, en horario de máxima audiencia, llamado ¿Quieres apostar? El actor apostó a que ni siquiera uno de cada tres espectadores donaría un franco suizo o siete chelines austriacos para la gente de África. Y dijo que él mismo iría a África si perdía la apuesta. Y efectivamente perdió la apuesta, pero consiguió recaudar un total de 230 millones de euros. En octubre voló a Etiopía, una zona de hambruna devastada por una sequía catastrófica en aquella época, donde tan solo 18 de cada 100 personas tenían acceso a agua potable y donde las mujeres caminaban durante horas para poder llenar en algún pozo lejano sus pesadas vasijas de barro. Así que el actor empezó a vivir durante varios meses al año allí, en unas condiciones muy simples. Un mes después de su llegada, el 13 de noviembre, con el dinero que había ganado en el programa, fundó la organización de ayuda, de nombre Humanos para Humanos con una plantilla de más de 700 personas, y se centró en ayudar a los más desfavorecidos en el país africano, incluso luchando por temas tan delicados, como el trato y las condiciones de las mujeres de allí. Lo que empezó como una apuesta, se convirtió pronto en una organización humanitaria independiente, que ayuda al necesitado a autoabastecerse por sí mismo, con el lema Ayuda para el autodesarrollo para personas necesitadas en Etiopía. En 2002, el Estado austriaco lo honró por su compromiso de décadas con Etiopía. Siguieron más premios en Alemania, pero el que probablemente significó más para él fue cuando se le nombró ciudadano honorario de Etiopía, en 2003. Con su encanto, su carisma y su perseverancia, Boone se ganó el corazón de los etíopes quienes le llamaban Doctor Carl o padre. Una estatua de él se encuentra en Carl Square, en Addis, calle a la que se le puso su nombre. Ababa y varias montañas también llevan su nombre. Boom se casó cuatro veces y tuvo siete hijos. Se casó por primera vez en 1954 con la zafata Elizabeth Songo. Ambos se divorciaron en 1957. Tuvieron una única hija, nacida en 1955, a la que curiosamente llamaron Sisi, quien en 2015 publicó su autobiografía en la que acusó a sus padres, entonces ya fallecidos, de maltrato cuando era pequeña. En 1958, el actor se casó con la actriz polaca Gudula Blau con quien convivió durante cuatro años, y de la que también se divorciaría. De este matrimonio nació en 1959 su hija Cristina, quien se consagró más tarde como actriz, y dos hijos más, Michael en 1960 y Daniela en 1961. En 1963, se casó por tercera vez con otra actriz polaca. Bárbara Laskiatkowska, a quien conoció ese año rodando la película de aventuras francesa Rififi en Tokio. En 1964 tuvieron una hija, Katarina, que ahora es actriz de televisión. Este matrimonio terminó en divorcio en 1980. En 1991 se casó por cuarta y última vez con Almas Teshom natural de Etiopía, 36 años más joven que él, a la que conoció allí en 1987, cuando ella asistía a los cursos agropecuarios que impartía su organización. Ambos tuvieron dos hijos, Nicolás, nacido en 1990, y Aida, nacida en 1993. Cuando estos alcanzaron la edad escolar, la familia empezó a pasar más tiempo en Austria en una casa que tenían cerca de Salzburgo, reduciendo sus viajes a Etiopía a dos veces al año. En su 80 cumpleaños, le preguntaron a Boom si lamentaba haber dejado su carrera como actor. Su respuesta fue, si comparo salvar una vida humana y todas las experiencias que tuve como actor, ¿qué hay para perderse? Cuando en 2011 su estado de salud empeoró, Abandonó por completo la vida pública, dejando la dirección de la fundación en manos de su mujer. En febrero de 2013, salió en prensa que sufría de Alzheimer, sin embargo nunca se confirmó oficialmente que padecía esta enfermedad. Los últimos meses de su vida ya estaba muy enfermo, y estuvo postrado en cama. Falleció la noche del jueves 29 de mayo de 2014. A los 86 años rodeado de su familia, en su casa en Grodik, en Salzburgo, fuentes de la organización humanitaria que él mismo había fundado, informaban que fallecía tras sufrir de una larga enfermedad. Como curiosidad, falleció el mismo día y el mismo mes en que había fallecido Romy Schneider 32 años antes. El cuerpo del actor fue incinerado. Dos semanas después de su fallecimiento, el 13 de junio, se realizó una ceremonia de conmemoración, en la que incluso cantó su hija Aida, a la que asistieron alrededor de 400 invitados entre familiares y amigos cercanos de Austria, Alemania, Suiza, Bélgica y Etiopía, incluso el expresidente federal Horst Kohler, acompañado de su esposa. Varios de sus hijos se conocieron en el mismo funeral. Ese mismo día por la tarde, y en una ceremonia privada, se procedió al entierro de los restos, en el cementerio municipal de Salzburgo. Un pastor protestante pronunció el elogio frente a dos urnas con las cenizas del actor, mezcladas una con tierra de Austria y otra con tierra de Etiopía, que había traído su viuda, intentando cumplir de la mejor manera posible con los últimos deseos del difunto, que quería ser enterrado allí. Tan solo una sencilla placa con su nombre recuerda el lugar donde está enterrado. Como curiosidad, las urnas fueron enterradas también con tierra del país africano. Coincidiendo con el primer aniversario de su fallecimiento, y debido a su conexión especial con Salzburgo y sus destacados logros humanitarios en el campo de la ayuda al desarrollo, el ayuntamiento de la ciudad quiso rendirle un homenaje. Y el jueves 28 de mayo de 2015, a las 11 de la mañana, se inauguró una tumba honoraria en el Cementerio Municipal de Salzburgo, realizada en mármol con un relieve de la cara del difunto incrustado en la piedra, donde también se puede leer una cita de Karl Heinz Bohm: No hay un primer, segundo o tercer mundo. Todos vivimos en un mismo planeta, por el cual compartimos la responsabilidad. Su viuda, Almas Boom, agradeció a la ciudad de Salzburgo por la tumba de honor, que fue diseñada de acuerdo con sus ideas. Alrededor de 50 personas acudieron a la celebración de aproximadamente 30 minutos. Almas Boom continúa en la actualidad con la labor humanitaria de la Fundación, que ha salvado o mejorado la vida de 1,7 millones de etíopes, gracias a otros tantos millones de austríacos. Alemanes y suizos, que a través de los años siguen haciendo donativos, con los que se han construido más de 60 escuelas, orfanatos, puestos de salud y hospitales, han creado 657 pozos con agua potable, 101 centros agrarios, plantado 39,8 millones de arbolillos y asfaltado miles de carreteras y caminos. 6.864 mujeres han seguido cursos de formación profesional y 2.300 pequeños créditos bancarios han sido concedidos a mujeres viudas, condición que en África significaba la ruina existencial. Hoy, aquellos nómadas que huían de la sequía y el hambre son campesinos que se autoabastecen. Aunque el flamante emperador del celuloide renegó durante toda su vida en cierta forma de aquel papel inmortal que le tendió, Ers Mariska, Paradójicamente, no fueron las películas de Fassbinder ni su papel de psicópata lo que contribuyó a la decisiva labor humanitaria en Etiopía. Los millones de donantes que apoyaron y apoyan su fundación humanitaria lo hacen también por la simpatía y el recuerdo que suscitan sus películas de Sisi, independientemente del sentimiento de solidaridad con los más pobres del planeta. Con Karl Heinz Boom, el mundo pierde a un valiente visionario y luchador implacable a favor de la justicia. Esto fue lo que explicó la fundación de Boom en Múnich. Para muchos siempre será el emperador del cine de cuento de hadas, pero Karl-Heinz Boom encontró su verdadera vocación en Etiopía, donde su fundación ha ayudado a miles de personas. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.